Bueno, chavales, ¿estáis preparados para acompañarme a ver el fin de año más loco de mi vida? Nos vamos para Times Square, me voy a llevar la GoPro para grabarlo todo. No sé qué tal va a estar ahí el ambiente, seguramente esté muy loco. No se puede llevar mochila por el tema de gente, no sé si habrá seguridad o qué. Vamos a ver caer la bola de Times Square y lo voy a documentar para aquí, para el canal de YouTube. Así que disfrutad de ello y vamos para allá. Dejamos el coche de alquiler, el primer coche que cogimos. Vamos a coger el bus, ¿vale? Para que nos deje hasta Times Square. Y nada, desde allí tiraremos andando y ya nos meteremos con el mogollón a ver qué tal está el ambiente. Muchas ganas de ver y de compartir todo esto. Ya nos montamos al bus, que tenemos una horita hasta Times Square. Pues nada, a la aventura. Aquí hay para todos. 10 leis, que no sé qué son, 5 gorros, 5 tiaras. ¿No tienes 5 tiaras? ¿Dónde están las uvas? Hemos llegado a la estación donde nos ha dejado el autobús y ahora estamos en búsqueda de uvas. Algo que comer a las 12 campanadas, ya que no tenemos nada. Hemos entrado aquí a una tienda a comprar también el cotillón. Ok, you gotta go into the 50s and then walk across. And they'll let you go down, ok? This is only for hotels. Ok, ok. Ya por Times Square ya nos metemos por el mogollón. Hay que meternos por la Quinta Avenida. Están todas las puertas cerradas para poder entrar y ahora los han mandado para la 49, a ver qué tal estará. Al parecer estas están como reservadas. Llegamos a la 49. Nada, tampoco se puede. Nos hemos metido al mogollón aquí con toda la gente, mirar qué locura. Join the line or go down. Déjame la cua, déjame la cua. Aquí hay molta cua, No, vamos allí a la cola. Bueno, chicos, esto de aquí es la comida de fin de año. Aquí, en las calles de Nueva York, Times Square. ¿Qué está pasando? Nos está diciendo que lleva mucho tiempo en las colas, están cerrando todas. Lleva desde las 3 aquí y están cerrando. Pues nada, chicos, al parecer no podremos entrar, yo creo. No lo sabemos. Bueno, estamos en la cola, nos vamos a remojar sin entrar. Fuera un poco amarilla por aquí ya. ¡Viva los porros! Y estamos en busca también de un gorro que pone Feliz Año Nuevo 2023, que es de aquí de Nueva York. Hemos retrocedido un poco de camino hacia atrás, ¿vale? Para ir a comprar estas gafas de aquí, gafas de 2023 que se iluminan. Nada, una tontería que ya la había visto y me las quería coger, no sé si es de recuerdo. Vamos a ir a buscar el gorro de final de año. Y que está muy pesada, pero yo también lo quiero. Este es el fin de año más caótico, tío, que he vivido nunca, en serio. ¿Sin litronema o algo? ¿Qué? Hemos encontrado este gorro al final, pero lo hemos encontrado en el suelo. Tal cual. Al final, chicos, vamos a desistir porque ha empezado a llover. La cola esta no avanza, o sea, mirad qué locura hay aquí delante. Si queréis venir aquí a Times Square para ver la bola caer, tenéis que venir con muchas horas de antelación. Y hay gente que está aquí desde por la mañana, tampoco ha podido entrar. Si no tienes un ticket que vale $275 por persona, no entras. Mirad cómo está esto, o sea, esto está muy loco. Muy loco. Ha pasado un día muy cachón de momento. ¿Es que no? Sí. Yo no bueno pudín, una fantasmada aquí. Lo bueno es que vos dices català y las motos no entén. Ah, no? En català motos. Aquest carril, quan hem arribat, estava un carril menys de fer impressió. I ara hi ha un carril menys de cotxes de la gent que s'ha anat a un final. Nos retiramos para el hotel.
Hemos ido a hacer un poco de comprita por aquí, que nos hacía falta. Estoy completamente mojado porque esta chaqueta es muy vieja y ya me pasa el agua por todos lados. Una retirada a tiempo es una victoria. Es fin de año, qué fin de año más random. Ya habéis visto cómo es Nueva York en fin de año, cómo está el ambiente, que está a full. Autobuses, a estación de metro. Ya veis cómo está esto de concurrido. Espectacular, está lloviendo un montón. Hemos cogido los gorritos típicos de aquí. Bueno, nos vamos para el hotel para celebrar el año nuevo. Vueltos al apartamento, es hora de ir a celebrar el final del 2022. Vamos a celebrarlo con la familia de Estela. Estoy muy feliz porque ahí en Europa acabamos de hacer una videollamada con mis padres. Ahí ya es 2023, pero aquí aún no. Quedan 15 minutos o así. ¿Y la tarjeta? Muchos van a estar comiendo en sus casas las 12 uvas, pensando en sus deseos. ¡12 uvas! En Times Square la gente va a empezar a agarrarse a besotes. Va a empezar a agarrarse al de al lado o a la de al lado si no viene con nadie más. Y ahí le va a plantar un besote. ¿Habrá besote? ¿Tú sabrás? Cristales, de los cuales 192 fueron reemplazados por nuevos cristales con un diseño especial llamado The Gift of Love. ¿Cómo queda? O sea, ya 30 segundos. No. Pues al final, no sé, ¿eh? Ha sido un poco triste, ¿eh? No me esperaba algo más, Estela, ¿eh? Ya está, ya es 2023, ¿eh? Sí, sí, ya está. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo, chaparritos adorados! ¡Chaparrita! ¡Chaparrito! Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Buen año. Igualmente. Ya. Que tengas un muy buen año, mi amor. Esto ha sido el fin de año aquí en Estados Unidos, en un hotel. Qué guay haber podido grabar y compartir con todos vosotros este vídeo. Al final, bueno, las cosas no salen como uno planea. No hemos podido ver la bola cómo cae aún estando aquí en Estados Unidos, en Nueva York. Pero es que las cosas hay que planearlas con mucha antelación y más cuando se trata del fin de año, ¿no? Poder compartir este vídeo con todos vosotros aquí en el canal ha sido todo un placer. Os deseamos tanto Estela como yo un feliz año nuevo, sí. Y que nos vemos en 2023. En un próximo vídeo en Estados Unidos, como no. 2023, toca.